El segundo tema, el cual tocaremos brevemente, es el uso excesivo o desmedido de agua de las empresas refresqueras y cerveceras. ¿Sabías que estas empresas tienen bajo su producción más agua que ni la misma CDMX? ¿Sabías que para la elaboración de un solo cartón de cerveza o para una sola caja de refresco se necesitan decenas de litros de agua, incluso cientos? Décadas y décadas sobreexplotando los acuíferos más importantes, las ciudades cada vez más sufren la falta de agua en sus hogares. Como ejemplo, la ciudad de Monterrey actualmente, quien vive una sequía espantosa. Para colmo e irónicamente, un efecto dominó se desencadena ante esta situación. Si este problema en gran medida es consecuencia de esas empresas, tienes que saber que debido a la falta de agua y a los golpes de calor, el consumo y demanda de estos productos se están disparando de una forma que da miedo. Y por ende, lo empeora todo. Un estudio reciente reveló que tan solo en el Estado de México y en tres estados colindantes hay cerca de 6.000 empresas dedicadas a refrescos y agua embotellada. 20 de las más grandes extraen cerca de 10 millones de metros cúbicos de agua por año de tres de los acuíferos más importantes del centro del país mexicano. Recientemente, en 2022, se afirmó que tan solo Coca-Cola, en todo el país, acapara 28.2 millones de metros cúbicos de agua. Nestlé, por su parte, ahora también en este mismo año, es señalado de dejar prácticamente sin agua a todo Puebla. ¿Sabías que empresas transnacionales como las anteriormente mencionadas, en lugar y país que pisan, hacen lo mismo? Pero déjame decirte que en algunas naciones europeas sí han sido señaladas y denunciadas. Tristemente, en México y en muchos países más, con malos gobernantes, es algo que no pasará. Cerca del 80% del uso del agua en el país no es debido a las personas ni a sus hogares en sí. Es debido a las empresas y otros problemas. Consumos desmedidos, el incontenible crecimiento de las ciudades en mancha urbana y habitantes. Le sumamos a esto las malas condiciones de la estructura hidráulica, las cuales provocan fugas alarmantes y devastadoras. Ah, pero los vendidos medios de comunicación casi no hablan de la realidad de las empresas, y es obvio que los gobiernos en esto también meten mano. Sabemos que con dinero baila el perro. Las empresas les pagan sus impuestos y algo más. Ya después, nadie hace ni dice nada. Abre los ojos, pues un ejemplo de manipulación mediática es que los medios vengan a decirnos que la escasez de agua prácticamente es culpa de Juanito, que no cierra la llave cuando se talla los dientes. Aclaro acá que no estoy diciendo que entonces se desperdicie el agua cotidianamente. No. No nos sumemos más a esta tragedia, pero lo de Juanito es un mínimo en comparación. ¿Por qué no mejor buscamos soluciones, como consumir en mucha menor cantidad productos embotellados de este tipo, y de plano no consumir aquellos productos de empresas que dañen en mayor proporción a nuestra madre tierra? Y a su vez, si es por necesidad, elegir con preferencia productos con envases realmente biodegradables.
Ya por último, hagamos una pequeña reflexión. No queremos creer que la contaminación y el uso desmedido de agua acarreará aún más con el calentamiento global, desastres naturales, sequías, hambruna, enfermedades y demás desgracias, pero no solo para el ser humano. Y es aquí donde debes preguntarte, ¿qué culpa tiene la flora y fauna del planeta? A todo esto, sin hablar del uso y producción de combustibles fósiles, carbón, gas natural, todo lo implicado a la ganadería, como la infinita demanda de carne y demás industrias que contaminan excesivamente al planeta, todo por nuestras necesidades entre comillas, lujos, algunos de los cuales no son de primera necesidad e incluso innecesarios. Ante la actual crisis climática y muchas advertencias más, tanto de cambios drásticos en la naturaleza, las voces de los expertos, y tal parece que no entendemos. Y si no se hace algo a la voz de ya, en el fondo todos sabemos que de seguir así, el planeta en un futuro muy pero muy cercano nos castigará severamente. Por favor, comparte esta información y ayúdanos a que la gente haga algo por nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde, y que Dios se apiade de nosotros ante las llamadas canículas venideras. Si eres de otro país, cuéntanos si hay algo similar, si les pasa igual o peor, o simplemente compártenos qué piensas en la caja de comentarios, ya que estas investigaciones continuarán. Si el video te gustó, por favor, compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para seguir creando videos así. Si tienes una historia aterradora o quieres sugerirnos temas, escríbenos a abadterror@gmail.com. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y te deseo lindas pesadillas.